Señoras y señores, se viene. ¿Estás preparado para escuchar lo que todo seguidor de este canal quiere escuchar? Pues espérate, no corras el video, que si lo corres yo me corro, y si me corro me banean, chico, óyeme, no seas malo. ¡Pues hola, hola! ¡Wow! ¡Qué bien se siente después de tanto tiempo sin decirlo, eh! ¿Puedo volver a decir? ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Más alto! ¡Lo digo más alto! ¡Hola, hola! Mi nombre es Adriano y esto es Come Pizza Online. Pero tú puedes comerte esta que está aquí abajo. Come pizza, come pizza. Los extrañé, no voy a decir que no. Sí, los extrañé un poquillo. Un poquitico nada más, no exagere ahora. La semana pasada en el video que le subí. Oye, no. Bueno, producción me dice que no fue la semana pasada, ¿ok? ¿Cuándo fue? Tres meses hace que subió video. Ok, bueno, pues hace 3 meses les dije en un video. ¿Qué fue lo que les dije? No me acuerdo. Nada, que yo recuerde no dijo nada importante, deja ver. Nada, no dije nada en el video. Y no, no hay producción. ¿Qué esperaba? ¿Que iba a tener producción a estas alturas de la vida? Pues mi gente, sí, sí que me tomé un descansito de acá, de este canal. Pero no te creas que estuvo inactivo. Negativo. Se despinga esta pinga. ¿Estás bien? Bueno, pues eso, que no te creas que estuve inactivo. Al contrario, estuve bastante activo. Me creé un canal de juegos en el cual empecé a subir los recortes y las ediciones de Twitch para no seguir contaminando este canal. En ese canal estuve subiendo juegos, Minecraft y cosas así. Que por cierto, mi mierda es más, pero tengo 4.000 suscriptores ya en ese canal, ¿eh? Que claro, ninguno de esos 4.000 son ustedes. Porque ninguno de ustedes se ha pasado ni por mi canal de Twitch ni por mi canal de juego, cabrones. Nah, pero tranquilo, no pasa nada. Si crees que estoy mintiendo porque tú sí te pasaste por ahí, coméntalo ahora mismo en los comentarios. Hey, yo sí me pasé por ahí. Pero bueno, en fin, ya estoy aquí nuevamente. Que tampoco exagere, que no fue tanto tiempo. Fueron 3 meses y yo me he pasado un año sin subir videos. Ya esto es ya mi identidad de marca. Me doy un descanso cuando me sale del perro pico. Pero venme aquí, con contenido nuevo y refrescado. Y hablando de refrescado. Bueno, nada, no tengo nada que decir con respecto a refrescado. Bonita palabra. Bueno, ya vamos a ponernos serios porque yo vine aquí para decirles una cosa y estoy comiendo más mierda de la que tengo que informarles. Primero, para que entiendas, contexto. Te la metí sin pretexto. ¡Hacer! ¡A la guana! ¡Ay, ay! ¡Ponte para esto! ¡Tiene la gente ahí esperando! ¡Pero si son 2 nada más los que te están viendo! ¿Qué me importa? Como si son 0,5, dale para allá, mi paz. ¿Tú no tenías guardia hoy? ¿Anormal? Sí, el anormal de guardia. ¡Ah! ¡Soy yo de nuevo! Si eres seguidor mío, mínimo de hace 3 años para acá, debes conocer la serie Wilfredo y Yasmani. Y si no lo eres mínimamente, debes conocer a Rick and Morty. ¿Sabes quién es Rick and Morty? Mira, chiste que sí, como masculina, ¿eh? Bueno, pues Wilfredo y Yasmani es una serie de doblajes, parodia, barra humor que yo hice hace como 2 años cuando la pandemia empecé a hacerlo, en las cuales hacía un humor un poco cubano. Vamos, digamos que si lo ve un argentino no le iba a dar risa. Y un cubano tampoco. Ok, sí, capté el chiste, no soy gracioso. Este doblaje a la gente le gustó muchísimo, pero muchísimo. En mi opinión, yo creo que es la obra que más le ha gustado a la gente. Tanto que todas las páginas de cubaneo y balserismo me lo robaban y lo compartían por ahí. Dígase en Instagram, dígase en Facebook, dígase en estados de WhatsApp. Que los conozco. Y a pesar de que yo le ponía mis marcas de agua gigantescas, les daba igual, o la tapaban o no la tapaban. Y si tú me dijeras, bueno, eso yo lo subí a Instagram, y en mi Instagram se disparaba en visitas, y los demás lo robaban y cogían visiticas, pero tampoco tantas. Error. Si era eso lo que más me molestaba, que en mi perfil no tenían tantas visitas, y en Facebook tenían más de 1 millón, 1,5 millones, 500,000, 12 millones de aguacate únicamente, porque 12 millones nunca cogió. Por lo tanto, llegué a un momento en el que me sentí frustrado. Y entiéndame, yo los entiendo a ustedes como consumidores, que a ustedes se la pela donde lo vean. Si yo quiero consumir un video cómico y lo veo en la página de Pedrito el Comunica, pues lo voy a ver en la página de Pedrito el Comunica, aunque no lo haya hecho él. Lo veo, me río y ya está. Pero como creador, entiendan, si algún amigo mío creador me está viendo ahora mismo, sabrá que esto frustra. Incluso en YouTube, que es donde más posicionado estoy, tú buscas Rick and Morty cubano y te aparecen 2 canales de YouTube que se dedicaron exclusivamente a subir esos doblajes. Y lo más triste es que tenían más visitas que cualquier video mío de este canal. ¿Cómo te quedas? ¡Oh, qué fula, ¿no? Pero espérate que hay más. Resulta que incluso si yo quería subir esos videos a YouTube, a mi canal, YouTube me los bajaba. Me decía que no lo podía subir por copyright, por no sé qué, por no sé qué más. ¡Ah, YouTube! Yo que puse el doblaje, no lo puedo subir.
pero Juanito el Cojo sí lo puede subir, que ni hizo doblaje ni hizo Rick and Morty tampoco. El dedo es conmigo, YouTube. YouTube, tú eres comunista. Claro, todo encaja, por eso es rojo, como la bandera de los soviéticos. Hablando en serio, eso me frustró, no les voy a decir mentira. Me empingaba que esos videos yo le dedicaba horas, días, incluso a veces hasta semanas en hacer. Y venía Serafín y lo bajaba sin marca de agua por Telegram y lo subía hasta su estado. Sí, frustrante. Y sí, pues si alguien se lo está preguntando, es por eso que no hice más. No hay otro motivo. Bueno, sí hay. Otro motivo es que, bueno, recuerden que yo lo que hago es ponerle la voz a una serie que ya existe. Y sabrán también que existe una limitada cantidad de escenas de esa serie. Porque la serie tenía 5 temporadas en ese momento, no más. A eso también súmenle las ideas. Porque cuando uno se va de Cuba, ya no sabe el humor cubano como tiene que saberlo para hacer este tipo de contenido. Y más que yo me fui de Cuba en una etapa en la que Cuba cambió drásticamente. Ahora mismo yo no sé lo que pasa en Cuba. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto, señores? Porque me parece que estoy dando mucha muela y no les he dado la noticia. La noticia ya se las dije por Instagram hace 1 o 2 días, no lo sé, no sé cuánto me demore editar este video. Es que el viernes, este que viene ahora, viernes 10 de febrero, voy a volver a subir Wilfredo y Yasmani nuevos episodios, solo para ustedes. Ya, tenía que decirlo. Ahora mismo hay 3 aplaudiendo con esa noticia, porque probablemente algunos ya no se acuerden de eso. Entendible, yo tampoco me acordaría. Pero bueno, esto va por ustedes, afición. ¡Sí! ¡Ay, qué rico, Acere! ¡Te pones de pinga, hermano! ¡Wilfredo, Acere! ¡No me des la noticia ahora, Acere, que estoy en la hora de comida y me voy a vomitar tú encima! Así que nada, chicos, resumen de este video, 2 cosas. Bueno, 3. La primera es lo que ya les dije, que hay Wilfredo y Yasmani otra vez. La segunda es que para que no pase lo de robar el contenido, quiero que todos ustedes vayan para ese video cuando salga y lo compartan hasta con la cuenta falsa para espiar a su ex. Y le digas a tu abuela que tiene un celular que le mandó tu tío, que lo sé, y lo estás usando tú. Desde ese teléfono me lo vas a compartir también. Quiero que lo compartan en su escuela. Si están aquí ya en Miami porque brincaron el charco, en sus high school. Quiero todo el mundo reventando las historias con fueguito. ¡Como si fuera Samantha Espineira! ¡Coño! ¡Vamos! ¿Y lo tercero? Bueno, pues lo tercero es que voy a volver aquí a YouTube a empezar a hacer videos. Pero eso tampoco lo tengo que anunciar porque hoy lo hice y no lo anuncié. Así que nada, atentos a mis redes, sobre todo a Instagram, que es donde más me comunico con ustedes. Todavía no sé a dónde lo suba porque Instagram es otra plataforma que, como mismo Cuba, cambió muchísimo. ¡Instagram comunista también! Pero lo que sí voy a hacer es que fijo a este canal lo voy a subir, pero con un plus que no van a tener en ninguna otra red social. Lo voy a subir aquí el viernes a este canal con un pedacito de making of, que siempre se los he prometido y nunca se los he dado. Eso tú lo suspendiste. Esa última creo que quedó, vamos a ver. Bueno, no quedó bien. Pues eso, mi gente. Vamos a hacer viral esa mierda, coño. Y ya más nada. Los quiero mucho. Ay, cómo extrañaba decir eso. Hasta la próxima. Tu papá.